Martín Valverde nació en San José, Costa Rica, el 19 de enero de 1963. Ese mismo año fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Dolorosa, de los padres dominicos, pero se educó con los salesianos en el Colegio Don Bosco donde estudió once años. Sus formadores más importantes en ese tiempo fueron los sacerdotes de dicha congregación, quienes le infundieron su amor y visión por los jóvenes, por la Iglesia Católica, por la Virgen María y por la música. En ese entonces, su padrino, el presbítero Jorge Miranda. Le pidió dirigir un grupo musical salesiano en Costa Rica y poco después fundó un coro parroquial. Él estudió música a nivel profesional en la Escuela de Guitarra Clásica de San José y en el Conservatorio de la Universidad de Costa Rica, donde además formó parte del grupo musical de dicha institución. Hacia 1979. Motivado por su hermana. Martín Valverde ingresó al movimiento de la renovación carismática católica. A partir de entonces comenzó a componer canciones religiosas. En esa época entabló estrecha relación con muchos movimientos juveniles dentro de la iglesia. Que lo llevaron a México. País donde conoció a Elizabeth Watson. Lisi de cariño quien llegó a ser su esposa en 1986, durante los años de 1981 y 1985. Participó de una organización cristocéntrica y ecuménica en Costa Rica llamada Juventud Nueva, en 1989, después de erradicarse un año en Tehuacán, dirigiendo retiros campamentos y conciertos. También fue invitado a colaborar en la capacitación de músicos para la evangelización y formación de líderes juveniles en la Oficina Latinoamericana de Evangelización 2000. Este proyecto fue la plataforma internacional que Dios usó para impulsar su trabajo en toda América Latina. Ha participado en innumerables eventos nacionales e internacionales organizados por la Iglesia Católica, no solo en instalaciones como catedrales, basílicas, parroquias y foros de instituciones pastorales, sino en muchos otros lugares como estadios, plazas, explanadas, auditorios y numerosos teatros de reconocido prestigio, por lo que se le reconoce como el primer músico católico en hacer presencia cultural en esos. Lugares, actualmente dirige una empresa de laicos católicos, llamada Producciones Dinamis, la cual promueve y asesora a diversos músicos y grupos musicales de evangelización, además de distribuir en toda América Latina y parte de Europa los materiales musicales de estos y otros muchos músicos católicos.